Más de 11.000 productores de leche del país serán beneficiados por el convenio suscrito entre Liconsa, la empresa paraestatal encargada de operar el programa de abasto social de leche del Gobierno de la República, dirigida por Héctor Pablo Ramírez Puga Leiva y la Federación Mexicana de Lechería. Ante cientos de industriales, empresarios y productores de leche de diversos países, Miranda Nava confirmó el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto de garantizar que la leche del programa de abasto social de Liconsa sea prioritariamente nacional. Liconsa garantizará la compra a productores nacionales hasta por 600 millones de litros, lo que representa una inversión de 3.720 millones de pesos. Con ello se da certeza a más de 11.000 pequeños productores de leche fresca, manifestó. Miranda Nava también destacó las finanzas sanas y la transparencia en la labor de la paraestatal. Finalmente, el secretario de Desarrollo Social reconoció al titular de Liconsa por los logros obtenidos durante su administración. La nueva visión social que el presidente Peña Nieto introdujo al programa Liconsa también está patente en la cercanía y colaboración con los productores de leche. Y este es un logro que también se consiguió al tiempo que saneamos las finanzas de la empresa. Hace 4 años Liconsa operaba números rojos. Se tenían pérdidas de 630 millones de pesos. Ahora Liconsa es una empresa sólida que genera excedentes reinvirtiendo en beneficio de quienes más lo necesitan. Liconsa es además una empresa que opera con absoluta transparencia. Liconsa es una gran empresa, una empresa que produce casi 3.4 millones de litros diarios de leche. Por eso agradezco a Héctor Pablo, mi compañero de trabajo y amigo, quien ha hecho una gran labor al frente de Liconsa. MVM Televisión.